should have just stayed at home. I don't know if you do with this sort of trick. Freddy, casi no lo reconozco vestido de policía. Desde luego está impecable. Gracias por haber colaborado en la recogida de recompensas. Estoy impresionado con todo lo que han conseguido. Les deseo mucha suerte en el futuro. Eso es bonito.
Vamos, dámelo. No querrás ir a prisión por esto. ¿Qué fue eso? Spare me, please. If not for me, for them. Genial. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué fue eso? Tengo que meterme en algún sitio y recostarme un rato. ¿Cuándo dormí por última vez? Estoy tan cansado que ni me acuerdo. Vivi, hazme una señal si necesitas refuerzos. Refuerzos.
Dígame una vez más a dónde vamos, por favor. Encontré una carta del príncipe consorte entre los papeles de Lucy Thorne, marcada con la misma insignia que su llave. Fecha 1000. Dígame una vez más a dónde vamos, por favor. Encontré una carta del príncipe consorte entre los papeles de Lucy Thorne, marcada con la misma insignia que su llave. Fecha 1847. ¿1847? El año que el príncipe inició las reformas en el Palacio de Buckingham. Construyó una cripta para el sudario. Y como ningún plano del palacio indica una habitación como cripta secreta. ¿Alteza? Le presento a la señorita Evie Fry. Señorita Fry, el marajá Duleep Singh. Todo un placer, Alteza. Amigo mío, se han llevado los planos que solicitó. ¿Llevado? ¿Quién? Crawford Starrick. O algún empleado suyo. Sí, imaginaba que reconocerían el nombre. Sé dónde están, pero los custodian con esmero. Eso no será ningún problema. Lo imaginaba. Necesitaremos un plan. Yo puedo distraer a los guardias mientras usted encuentra una entrada segura. Oh. ¿Ah, sí? Por usted, Evie. Sin duda. Bien. Una vez dentro encontraré a alguien que me diga dónde están los documentos. Y nos reuniremos de nuevo en el tren. Tenga cuidado.
London, after all. Hop, hop, vamos, chica. Voy para allá, muchacha. Para atrás.
Voy a tener que preguntar dónde están los planos. Se lo juro, señorita. No sé a dónde se lo llevaron. ¿A quién? Al hombre, que viste como usted. Los guardias se lo llevaron. Henry, ¿y los planos robados? ¿Dónde están? No tengo ni la menor idea de eso. Los planos, la misión. Son algunos de los niños de Clara. Tienen al señor Henry. No pudimos evitarlo. Pero mordí a uno. Se lo llevaron en un carruaje rojo. Pero no llegarán demasiado lejos. Una rueda parecía a punto de salirse. Puede ver las huellas. Se nota cómo se tambaleaba. ¡Maldita mula! ¡Muévete, animal estúpido! ¡Estúpido!
sacaron el carruaje del camino. Están yendo bastante rápido. También están arrollando a la gente. ¡Matarás a alguien! Y destrucción de la propiedad pública. Creo que voy por el buen camino. Voy a ir acá. ¿Ya? Ese debe ser el carruaje. Lo encontré. Ahora por Henry. Tengo un trabajo para ti. No me lo digas. Tengo más trabajo para ti. Me alegra poder... ¡Te lo buscaste, jovencita! ¡Ábrame fuego! ¡El pueblo al poder! Vi sacar a alguien del carruaje después de salirse la rueda. Dijeron que se había golpeado la cabeza. No sé para qué querría llevarlo a la iglesia, pero ahí es donde fueron. No sé nada sobre el carruaje, pero han estado sucediendo cosas raras hoy por aquí. Arde en el infierno. Gente desagradable de todo tipo, de un lado pasó para otro. Pasó a mejor vida, hasta nunca. ¡Disparen las armas! ¡Está en la zona! Estaba muy ebrio. Lo llevaron al patio de la iglesia. Puede que necesitara un lugar tranquilo para dormir la borrachera.
Juraría que había cerrado esta puerta. Esto debería estar cerrado. Esos malditos mocosos la volvieron a abrir, seguro. Haciendo aquí. ¡Una intrusa! ¡Me voy a hacer pedazo! ¿Volviendo en sí? No lo sé. Le dimos una buena paliza. No me extrañaría que tardara un rato. Bueno, espero que no lo hayas dejado tonto. ¡Voy a dispararle! No habrá que preocuparse. ¡No! Enviaron a alguien para llevarse los planos. ¿Los tiene? ¿Le hicieron daño? Estoy bien. Vámonos. ¿Y los planos? Pues se perdieron. Lo siento. Concéntrese en escapar, por favor. Idiota. Seria, boy.
¡La tengo ubicada! ¡Muévanse! ¡Yo acabaré con ella! Dame buenas noticias. Uno menos. Pasó una mejor vida. Hasta nunca. No. Que la señorita Nightingale lo vea. Debo encontrar la cripta antes de que Starrick consiga el sudario. Hablaremos con el Marajá de nuevo. Yo hablaré con el Marajá. Usted vaya a que le examinen la cabeza. Lamento que mi captura arruinara sus planes. Estaría más seguro en el tren. Aunque encuentre la cripta, no puede entrar en el palacio de Buckingham sola. No estaré sola. Lo veré de vuelta en el tren, señor Green. Parece que llegó una carta para Jacob. Que pases un buen día. Secuestros, asaltos, robos, hay de todo. Huh.
Thank you.
compre aquí todo lo imprescindible. Carpus, Fagus silvatica, Ulmus minor. No sabía que tenía una hermana gemela, señor Fry. Y vi Fry, señor. Es un placer. Normalmente diría que el sentimiento es mutuo. Pero me temo que hoy nada me produce placer. ¿A qué se debe eso, señor? Estoy acostumbrado a que se cuestionen mis ideas. De hecho, me complace la intensidad de un buen debate. Pero últimamente, sin embargo, mi reputación se ha visto atacada de manera peligrosa. Mis colegas y yo hemos recibido violentas amenazas. No quiero que nadie resulte herido por culpa de mis estudios. Me ayudó con el jarabe de Starrick. Estoy en deuda con usted. Nos ayudamos mutuamente, señor. Mi hermano y yo nos aseguraremos de que pueda seguir trabajando en paz. ¿Sabe algo sobre huesos? Por lo que he leído, sé cómo se llaman algunos. Quizás sería más sencillo si me limito a explicar la situación. Hace unos días recibí un telegrama de un colega alemán, el doctor Schwartz, comunicándome que estaba de camino a Londres para entregar un fósil muy importante. Creo que debe estar a punto de llegar a Charing Cross. ¿Puede asegurarse de que no corra peligro? Me encargaré de que el doctor Schwartz esté a salvo y traeré el fósil. Espléndido. Por favor, tenga cuidado. Estaría de más. ¿Se puede saber qué hace? Vengo de parte del señor Darwin para que usted y su mercancía no corran peligro. Actúe con normalidad. Bien. ¿Cómo está tu padre? Me refiero a mi querido hermano Frank, con quien pasé toda mi infancia, por supuesto. ¿Cómo voy a encontrarlo con toda esta? ¡Oh, espléndido! Me alegro. Procuraré no mencionar lo descuidado que ha sido al olvidar advertirme de que me esperaba una situación tan delicada al llegar. ¿Qué
estaría de más saber qué aspecto tiene. No estaría de más saber qué aspecto tiene. Esto es como buscar una aguja en un pajar. I wonder what that's about. Should I be concerned? Ese es él. ¿Qué aspecto tienen los doctores en Alemania? Did you hear? What am I about to get myself into? Doctor Schwartz? Nunca se subió al tren. ¡Otra vez tú! ¡Dale la cara a los hombros! ¡Será rápido e indoloro! ¡Voy a detenerla de una vez por todas! Es por ahí. Debo llevárselo al señor Darwin. ¡Rumores sobre billetes falsos tras el cierre del banco! ¡Scotland Yard sigue sin decir nada al respecto! ¿Tranquila? ¡Por fin! Me estaba poniendo muy nervioso. ¿Lo tiene? ¡Estupendo! Pero, ¿dónde está el doctor Schwartz? Temo que fue interceptado, señor, en Alemania. Sin embargo, conseguí el fósil. ¡Cielo santo! Debo confesar que hace poco me contactaron unos hombres interesados en adquirir mis estudios a cambio de que trabajara para ellos. Por supuesto, me negué. El conocimiento científico no está en venta. Nos pertenece a todos. ¡Que se atrevan esos villanos! Ha!
¡Ay! Necesito tus servicios. Con gusto. No nos defrauden. Pensé que nunca... Muy bien. ¿No recuerda el motivo por el que terminó en el calabozo? Mi mente está en blanco. Solo recuerdo un objeto plateado, el sonido de una campana y alguna presencia. ¿Con qué un objeto plateado y una campana, eh? La verdad es que parece con sueño. Sí. Tengo mucho, mucho sueño. Y ahora va usted a hacer un pequeño trabajo para mí, ¿verdad? Ahora voy a hacer un trabajo para usted. Por su culpa perdí dinero. Por lo tanto, creo que es justo que llene mis arcas con donaciones de los buenos samaritanos de Londres. Va a robar dinero para mí, ¿verdad? Sí, robaré dinero para usted. Woman all in the same.
¡Ayuda! ¡Me roban! ¿Qué se te ocurre? ¡Oye! ¡Déjame en paz, Granuja! ¡Vamos, maldito Pegaso! Bien, muy bien. Los criminales como usted no pueden estar en la calle. Se va a entregar a la policía, ¿verdad? Sí, me voy a entregar a la policía. Ah, y cuando se entregue, va a bailar como una gallina en la comisaría. La verdad me dio un susto de muerte. Estaba hablando sobre un hombre llamado Ezio. Ezio Capelli me hipnotizó. Temo que no era un demonio. Ni italiano tampoco. Me parece que se ha equivocado. ¿No es así, joven? Sí, me equivoqué. Un momento. Parece que se ha equivocado. ¿No es así, joven? Sí, me equivoqué. Un momento. ¡Nadie me molesta!
Tomen todo lo que sea de plata. Me parece que se ha equivocado. ¿No es así, joven? Sí, me equivoqué. Un momento. Señor Capelli, ¿hay alguien dice más que en la casa? Nada cuando haya acabado. Me parece que se ha equivocado. ¿No es así, joven? Sí, me equivoqué. Un momento. Thank you.
¡Llévame ahora mismo! ¡No soy italiano! ¡Lo reconozco! ¡Solo era una farsa! ¡A nadie le interesa un hipnotizador británico! ¡No me importa! ¡Le daré todo lo que quiera! Quiero que se calle. ¿Sabe quién es el doctor Elliotson? ¡Nunca he oído ese nombre! No ha sido buena idea dedicarse a la hipnosis para delinquir. ¿Cómo se atreve? ¡Soy hipnotizador! ¡Soy una persona mayor! ¿Llegar a un acuerdo? Va a pagar por sus crímenes y a liberar a los inocentes a los que ha utilizado. Bestia. ¿Qué pedo? ¿Me hizo la mañana o no? Y luego... ¿No se juega un counter o qué? ¿Sí o no? ¿Dónde está la pinche cajita nueva? Thank you.